Elvio, un año más en Leones, la fiesta nacional del trigo, la mesa nacional, cosas importantes que en un año fundamental también para la producción agropecuaria, ¿no? Sin ninguna duda, y creo que lo más destacado de esta fecha, yo cada vez que he venido a Leones lo he comentado, es este concurso de las buenas prácticas agrícolas, en donde realmente Córdoba está a la vanguardia en esto y nos está enseñando una ruta y un camino en el cual debemos transitar, que es la producción de alimentos saludables en ambientes sustentables. Y para eso es indispensable las buenas prácticas agrícolas y por el otro lado también tener un gobierno, como es el gobierno provincial cordobés, que certifica estas buenas prácticas agrícolas, porque no es lo mismo que diga yo que estoy haciendo las cosas bien que los diga el gobierno provincial. Creo que esto es un gran acierto y siempre lo he rescatado del gobierno de Córdoba. En una región que el cooperativismo siempre fue protagonista, pero que hoy, sin lugar a dudas, es un sistema que día a día está ganando cada vez más terreno. Mirá, sin ninguna duda. Yo siempre digo, mirá, yo soy productor agropecuario del centro de la provincia de Buenos Aires y siempre comento, ¿para qué nos asociamos en una cooperativa? Y justamente nos asociamos para tener mejores condiciones para acceder a la compra de insumos, para tener mejores condiciones para acceder al acondicionamiento de nuestro producto y a la exportación, ¿por qué no también de nuestro producto? Y en el caso nuestro particular, con ACA, llegamos a tener una planta de bioetanol en forma asociativa. ¿Y esto qué nos genera? Que somos unos productores que estamos acostumbrados a gestionar nuestras propias cooperativas y aprovechar las ventajas del asociativismo para vencer muchas veces las diferencias que tenemos en formas individuales. Y esto es algo que hoy se ha revalorizado, ayer lo estábamos hablando con la cooperativa La Unión, donde verdaderamente vemos, ellos nos contaban, en alguna oportunidad, en los inicios, compraron 20 cosechadoras de arrastre y las pusieron a la venta de los productores por tantos quintales de trigo, y esto hace que el productor pueda acceder a una tecnología y además con la compra en conjunto, seguramente que el precio no es el mismo.